Hola, mi gente, ¿cómo estáis? Soy Fugetorio y estamos en Home Verban, que vamos a enseñar cómo se producen las pieles en este pedazo de mapa, ¿vale? Vamos a enseñar un poquito el funcionamiento de toda esta fábrica, ¿vale? Los procesos principales, cómo empezar, cómo acaba y, sobre todo, lo más importante, cómo conseguir que esto tire para adelante y sea muy funcional y nos dé buena rentabilidad, ¿vale? Lo primero que vamos a necesitar es traer animales al matadero, ¿vale? Esto es súper sencillo. Criamos vacas, las traemos para acá, las depositamos aquí y aquí cada vaca nos da, como veis, tenemos 100 animales ahora mismo, ¿vale? Pone, bueno, podemos entrar desde aquí, aquí. Tenemos 100 animales ahora mismo, ¿vale? Cada animal nos da, creo que son un litro, más o menos, así que en torno a unos 100 animales. Cada 500 pieles aparece un palé, ¿vale? Y en este matadero nos genera carne con los cerdos, carnes más cuero, ¿vale? Carne más cuero con, bueno, sería piel sin curtir. Serían 1000 de carne y 50 pieles por vaca. Caballos, lo mismo, 1050, ¿vale? De esta manera, los caballos empiezan a tener otro valor, empiezan a tener otro ciclo, se pueden usar más. Bueno, al final es algo que le da más juego, ¿no? Aves, ovejas, cabras y conejos. Todo esto nos genera carne. Esta carne no la podemos utilizar automáticamente, como bien veis aquí, no aparece, pero toda esta carne se vende automática. ¿Vale? Cada hora nos dan un dinero por esta carne. ¿Vale? No os puedo decir el monto porque no lo sé. Pero es bastante rentable, la verdad. Podéis traer aquí los animales. Una vez que van saliendo aquí las pieles, pues como veis, nosotros las vamos cargando aquí. Y nos las llevamos a la curtiduría. Que está aquí. ¿Vale? Esto sería la curtiduría. Por aquí venimos. Traemos las pieles. Actualmente las estamos almacenando aquí. Como veis, tenemos bastante stock de pieles. Y luego nos pide un par de objetos que hay que comprar en tienda, que sería la cal blanca y los taninos. Ahora pasamos al proceso, ¿vale? Por aquí necesitaremos unos cestos blancos que se compran también en la tienda, que, como vais a poder ver, están aquí. Y son estos, ¿vale? Caja de transporte para curtiduría. Nos acepta los tres tipos de pieles. Y a mayores, pues necesitaríamos o una caja o una pala para poder descargar estos desechos que se van generando aquí a lo largo del funcionamiento. Aquí tenemos los tambores, ¿vale? A ver si nos deja. Bueno, vamos a entrar desde el apartado de fábricas. Bien. Tenemos estos procesos que veis por aquí, ¿vale? Las dos lavadoras que albergan 1000 litros cada una, más 100 de cal. Y aquí nos van dando los litros totales que van saliendo. Que luego de esto nos da una piel animal lavada. Pasamos a la descarnadora, que entra la lavada y aparece la piel del animal y el residuo orgánico, ¿vale? Como veis, cuanto más piel metamos, pues bueno, más proceso podremos seguir haciendo continuamente. Después, el proceso de curtido. Aquí nos dará. Aquí metemos las pieles ya descarnadas, depiladas, ¿vale? Las metemos aquí y utiliza taninos, ¿vale? Que son el palé que hemos visto fuera. Eso nos genera la piel ya procesada para pasar a curtida, ¿vale? O sea, lo que ya estaría una piel curtida, que nos la pasaríamos a la zona de secado, que ahora vamos a ir a verla también. Y por aquí nos daría aguas sucias, ¿vale? El proceso de secado meteríamos la piel de animal curtida, ¿vale? En la última fase, y nos aparecería el cuero. Aquí tendríamos las dos primeras, la primera fase, las dos lavadoras. Una vez que pasamos a las dos lavadoras, pasamos a esta, que sería la descarnadora, que como veis aquí ponéis el palé y lo que simplemente pulsáis la R, y automáticamente se vacía uno y se llena el otro.
Aquí con cualquier vehículo pequeñito, ¿vale? Que tengáis, pues cogéis por aquí, metéis para acá y vaciáis más o menos a esta altura, ¿vale? Donde está el motor, un poquito más abajo, ahí se empiezan ya a vaciar. Luego, aquí meteríamos los taninos, igual, misma altura, por aquí, ¿vale? Más o menos a esa altura. Y una vez que tengamos hecho eso, nos acercamos aquí y activamos la máquina. La máquina va a empezar a funcionar. Como veis, por aquí van a salir pieles, mirad, hay una. Por aquí aparecen más, allí aparece otra. ¿Vale? Todo eso. Cuantas más pieles metas, más sube el nivel de pieles aquí en el depósito. Una vez que tengamos eso, simplemente cogemos esta máquina, le decimos que empezamos a cargar aquí y se va cargando. Con un torillo como este, por ejemplo, venimos por acá, los metemos en este ascensor, pulsamos aquí y nos sube para arriba, al sobraillo. Y aquí, como podéis ver, es donde surge la magia y se seca todo el material, ¿vale? Empieza siempre por allá atrás. Llena aquella, aquella. Va, bueno, va tirando hacia adelante. Y una vez que tenemos todo esto curtido, ¿vale? Nos da un palé lleno de pieles, como estas, ¿vale? Y esas pieles se llevan a una tienda que está en el pueblo, que la tenemos aquí. Que simplemente, bueno, los palés son estos, ¿vale? Exactamente. Para que los veáis, este tipo de palés que se traen aquí, se venden y ya este señor pues hace su magia y lo convierte pues en ropas. Ropas, botas, ¿vale? Un poquito de todo. Aquí lo más importante de todo al final es el precio, ¿vale? El precio... A ver, perdón, aquí. Solo se podría vender lo que es el producto final, lo que es el cuero, ¿vale? El resto no aparece. Son 14.000 euros por cada 1.000 litros. Así que, ¿el proceso merece la pena? Para mí sí. Yo creo que al final, pues esto le da un poquito más de realismo, un poco más de sentido al mapa, ¿vale? Como veis, es súper fácil, no tiene pérdida. Y bueno, espero que dejéis en los comentarios qué os parece este nuevo sistema que ha creado Andy. Y nada, gente, nos vemos en el siguiente. Recordad suscribiros, darle like. Y ahora por aquí arriba aparecerá un desplegable. Y en el medio estaréis viendo ya el próximo vídeo. Adiós.